En realidad no soy miembro de la comisión permanente, entonces mi visión no es la interna, sino la que he escuchado a través de actores importantes de la comisión permanente. Quiero destacar varios aspectos. Primero, el PAN tiene una gran oportunidad para el año próximo y tenemos que aprovecharla. Y eso pasa por construir entre todos nosotros un PAN unido, congruente, incluyente, sensible y democrático. Y eso nos toca absolutamente a todas las personas. Segundo, hay tareas inmediatas, hay que cerrar las elecciones de los cuatro estados de las partes de los comicios el 4 de junio y luego ya hay que ir preparando la sucesión para el año 2018 y esto tiene que ver con el Estado de Derecho. El INE convocará elecciones los primeros días de septiembre, los partidos determinarán a fines de septiembre sus métodos en base a estatutos para decisiones de Congreso de la Unión y de la Presidencia de la República. Aunque también hay que recordar que se van a competir 24 estados en elecciones locales, 9 de ellas para gubernaturas. Luego, como ya ha referido don Israel, a fines de octubre vendrán las convocatorias para las competencias internas, que serán entre mediados de noviembre y mediados de enero. Y en el corto plazo, lo que tenemos que hacer es el diseño de una plataforma electoral. Primero el proyecto, luego las personas para hacer los contrastes de los perfiles. Adicionalmente, se acuerda la construcción de una alianza con la sociedad y con los demás partidos políticos para combatir este régimen que ya está caduco y que no tiene derecho a permanecer más allá del mandato que recibió en el año 2012. Ahí es donde se habla de una posible alianza con el Partido de la Revolución Democrática. Sí, con Movimiento Ciudadano, y hay que estar abiertos. La primera alianza es la sociedad y la otra tiene que ver con partidos políticos. La fuerza más importante de Acción Nacional es la fuerza ciudadana y esa es la que tenemos que recuperar, la mirada y la escucha de la ciudadanía, que el actor estelar de la democracia no son los partidos, no son los gobiernos, es el ciudadano, es el que paga, es el que manda, es el patrón, es el que paga a los servidores públicos y no hay que olvidarlo. Y el año próximo la competencia va a estar muy reñida, hay una enorme cantidad de personas indecisas de manera preliminar, los partidos tendrán que mejorar y las alianzas van a poder prosperar siempre y cuando tengamos una plataforma de coincidencias, primero la agenda y luego perfiles de candidatos que sean apropiados. Juan Carlos Romero Hicks, ¿cómo crees tú, opinas tú, que debe ser designado el candidato del PAN a la presidencia de la República? ¿Mediante consulta a las bases, de la, me refiero a militancia y adherencias, o bien por medio de encuestas, o bien por decisión de dedo del presidente del Comité Ejecutivo o del Comité Ejecutivo mismo? ¿Cuál sería el mejor camino? Sabemos que tú, Ernesto Rufo Appel, Luis Ernesto Derbez han formado una especie de mesa de un frente para buscar un frente amplio y también poner sus condiciones. En el PAN hay dos métodos para tomar la decisión del candidato a la presidencia de la República. La primera es una votación interna por militantes y la segunda es mediante consultas en un mecanismo colegiado mixto entre la Comisión Permanente y el Consejo Nacional, que finalmente la Comisión Permanente eventualmente podría hacer las designaciones. Esos son los dos métodos que existen. Hay que evaluar qué es lo que resta el verano. Vamos al tercer día del verano. El verano será caluroso, intenso, apasionado y las competencias y las decisiones se toman hasta el otoño.